Un saludo familia, bienvenidos a otro nuevo video para el canal. Y el día de hoy os voy a explicar a cómo jugar Minecraft. Hablando de Minecraft me refiero al Minecraft de ordenador, Minecraft de PC, Minecraft Java, como muchos lo conocéis. Así que espero que disfruten muchísimo de este video, que es un video que os va a servir en cualquier año cuando lo estéis viendo. Y espero que siguiendo los pasos podáis con esta guía detallada conectaros y disfrutar de este increíble videojuego. Tanto las personas no premium como premium, os va a servir igual. Dentro vídeo. Mi experiencia lo he usado, es bastante bueno, pero a día de hoy está mucho más sencillo. Cuenta desde el año 2010. La configuración que yo suelo hacer, pues irme acá a la tuerquita, poner en dependencia de la capacidad de mi computador y de mi ordenador, pongo la cantidad sumamente rápido. Y veis, estoy jugando, está bastante bien el ping. Estoy desde acá, desde Cuba, o a lo mejor para toda mi gente cubana vais a tener más o menos el mismo ping, pero el que tenga un poquito mejor de conexión. Bueno, antes de empezar el video, cabe dar dos o tres aclaraciones importantes. Lo primero, este Minecraft que os voy a explicar es desde el punto de vista no premium, pero es exactamente igual para los premium. Bueno, en el momento que yo llegue del vídeo, que está exactamente igual, lo voy a decir. Pero bueno, para mi gente no premium, para mi gente de Cuba, ya que yo soy cubano y me gusta ayudarlos a todos. Y este tutorial, aunque sea para los cubanos, os sirve para vosotros también, cualquier persona de cualquier parte del mundo. De donde me veáis, de donde disfrutéis mi contenido, os va a funcionar. Lo otro que me cabe aclarar es de que sí o sí vais a tener que necesitar una conexión a internet. Si no, no vais a poder jugar por cosa lógica. Pero bueno, siempre hay su despistado que dice no entiendo nada y se pierde y no encuentra la forma de poder jugarlo. Que sí o sí vais a tener a necesitar es un launcher. Tanto podéis usar un launcher de código abierto como código un poco más cerrado o que no está tan abierto al público. No dicen todo, que pues, tengo miles de ejemplos, pero bueno, ahora yo voy a enseñar lo que vamos a utilizar el video, como pues, el launcher oficial de Minecraft con el lanzamiento, que este videojuego ya tiene más de 15 años en el mercado en pleno año 2024 y es un videojuego que ha hecho que la comunidad gamer se una cada vez más y pueda disfrutar mucho más de la creatividad, del anárquico, de bueno, todos los modos de juego que tiene Minecraft a día de hoy. Incluso dentro de poco va a salir otro vídeo hablando de cómo jugar minijuegos, un launcher exclusivo para minijuegos utilizado desde cualquier parte del mundo. Así que vamos a entrar ya en material de vídeo y vamos a empezar con las explicaciones un poco más técnicas. Bueno familia, primero lo primero, ¿cómo podéis descargar Minecraft? Pues yendo directamente a la página oficial de Minecraft, que ponéis minecraft.com, os va a redirigir a la página de Microsoft y podéis descargar vuestro Minecraft sin ningún tipo de problema, o sea, el launcher oficial que no os va a fallar ni nada por el estilo. Pero como sé que muchas personas de Cuba van a ver este video y vais a tener que sí o sí utilizarlo, os traigo dos launchers en los que yo plenamente confío y llevo mucho tiempo utilizándolo. Launchers no premium, obviamente, que tienen sus supuestos rumores de que tienen errores, estas cosas, totalmente falso. Por lo menos yo lo he logrado comprobar y a mí nunca me ha pasado nada. Pero bueno, si tú piensas de que no es así, pues déjame tu opinión ahí abajo en los comentarios, va a ser respetado por toda la comunidad que vea este vídeo. No obstante a eso, para poder tener Minecraft de acá de Cuba de manera oficial, vais a tener que tener activada la tienda de Microsoft. ¿Cómo podéis tener la tienda de Microsoft activada? Cambiando la región de vuestro ordenador. ¿Dónde se cambia la región? Bueno, pues hay un tutorial en el canal que lo explica, así que podéis pasar por ahí, ver ese tutorial y os va a servir para todos vosotros. Pero no obstante a esto, eso es más bien para las personas en Cuba, para todo el resto del mundo no hace falta. Le dais aquí a descargar y vais a poder descargar e instalar el lanzador, muy fácil, muy sencillo. Una vez que eso, ya sí o sí vamos a pasar con T-Launcher. Es el primero que os voy a recomendar, pero antes de ir a T-Launcher, os voy a recomendar PolyMC. PolyMC no es más que un lanzador de Minecraft de código abierto totalmente gratuito. Podéis revisar vuestro código, todas las personas que seáis más bien programador y todo esto, lo podéis utilizar. Yo en mi experiencia lo he usado, es bastante bueno, pero a día de hoy está mucho más sencillo y mucho más fácil de utilizar para todo el mundo T-Launcher. ¿Por qué T-Launcher? Porque T-Launcher es una copia uno a uno del lanzador oficial de Minecraft. Es un desarrollador, una persona muy querida de la comunidad, que por acá os voy a estar dejando el nombre, que ha desarrollado esto para que toda la comunidad se pueda beneficiar. Y este jugador ya vendió su proyecto, se hizo muy grande. Es exactamente la misma historia de Minecraft. O sea, Notch, al dejar de ver que el proyecto crecía tanto, tuvo que vender el proyecto. Microsoft lo compró. Es exactamente lo mismitico. Pero no obstante a eso, yo os voy a explicar sí o sí T-Launcher. Buscamos en Google T-Launcher o en vuestro buscador de confianza y os va a abrir esta página. Disculpame por la lentitud, pero obviamente tengo el internet un poco lento.
vivo en Cuba. Y una cosa que tenés que hacer acá, vais a poder descargar directamente el lanzador dándole clic acá. Podés también descargar el lanzador para vuestro móvil, todas estas cosas que lo vais a ver en el tutorial. Una vez que eso, vamos a ir al apartado de login. Aquí en login nos podemos loguear con nuestra sesión, si ya la tenemos previamente creada. A lo mejor te la creaste hace 10 años y la tienes, y ahí lo puedes hacer. Pero lo que nos interesa en este tutorial para material de vídeo es cómo crearnos la cuenta. Básicamente aquí ponemos Paco, ponemos nuestro Gmail, el de siempre. Yo os voy a poner el de contacto del canal, el que yo siempre utilizo, para que lo sepáis, que es este de acá. Le ponéis arroba Gmail como querráis, básicamente, y podéis colocarlo sin ningún tipo de problema. Yo lo estoy haciendo acá en vivo para que no tengáis ningún tipo de fallo. Ponéis vuestra contraseña, volvéis a escribir vuestra contraseña, todo listo. Ya es que no soy un robot, que es el captcha, la verificación de toda la vida de todas las páginas, las reglas y términos, y le dais a sign up. Cuando esto, os va a llegar un correo que os dice para activar vuestra cuenta, la activáis sin ningún tipo de problema y ya lo tenéis todo prácticamente funcionando. Ahora, básicamente, aquí está mi cuenta de TheLauncher. Todo esto, cabe recalcar de que todo es totalmente gratuito. Yo no he depositado un peso en mi cuenta, como podéis ver, no tengo ni un balance en mi cuenta. Podéis pagar, pero bueno, obviamente, pagar por un lanzador no premium, yo lo vería un poco, digamos que estúpido, por llamarlo suavemente, o mejor dicho, si no es para apoyar el proyecto, si no tenéis una afinidad tan grande con el proyecto, yo no lo vería así. De todas formas, yo ojo, he usado TheLauncher prácticamente toda mi vida y nunca he tenido que pagar nada. Tengo cuenta desde el año 2017, o sea, estamos hablando de un montón de años, y antiguamente no tenía cuenta, lo jugaba con la cuenta gratuita, la cuenta local que te dejaban crearte, desde el año 2014, o sea, prácticamente desde cuando descubrí Minecraft. Pasaron 2 años, creo que, con otro lanzador, el llamado Launcher Phoenix o Launcher Titan, una cosa de estilo, o eran los dos, no me acuerdo. Y bueno, de ahí pasamos a esto y empecé a utilizarlo, y súper bueno. ¿Qué te deja hacer esto? Pues cargarte tu skin, cargarte una capa, y puedes utilizarlo sin ningún tipo de problema. Puedes revisar el catálogo, escoger una skin. Esta es mi skin totalmente personalizada, que me encanta, es bastante fidedigna a mi persona. Y bueno, ya lo demás, esta plataforma está en inglés o en ruso, no hay de más, no hay de otra sopa, y podéis utilizarlo sin ningún tipo de problema. Así que espero que os sirva muchísimo. ¿Cómo se descarga? Desde aquí, dándole clic, y ya lo vais a tener directo. ¿Cómo se abre? Pues le dais play un momentico, esperáis un segundo que termine de descargarse, porque se me está descargando todavía. Cosas del internet de acá de Cuba, lo típico que ustedes conocen. Bueno, como pueden ver aquí, ya se descargó el TheLauncher. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues darle clic, doble clic, a nuestro instalador. Es muy fácil, muy sencillo. A ver, instalar un programa no es tan complicado. Lo que bueno, yo, para haceros un vídeo más completo y todo esto, me gusta enseñaros cada uno de los pasos y cada uno de los procesos. Y obviamente, para instalar TheLauncher necesitamos, como tal, actualizar la librería. Esto lo vais a tener que hacer con internet la primera vez. Después no lo vas a tener que hacer más nunca. Yo os lo aclaro porque sí o sí es importante decírselo a todo el mundo. Después vas a poder jugar normal con una cuenta local sin ningún tipo de problema. Le damos acá a continuar. Acá, a la hora de instalar TheLauncher, tenéis que ir leyendo poco a poco. De todas formas, si seguís todos los pasos del tutorial, no os vayas equivocando, no vais a tener problemas de ningún tipo. Y le damos acá a continuar, y una vez que eso, le damos a aceptar. ¿Qué es lo otro que os podría salir si de casualidad se os pide? Algún software que se pueda instalar aparte con el propio TheLauncher. ¿Cómo se hace esto? Descargando e instalando el Java. Lo podéis hacer sin ningún tipo de problema, o podéis ir a la página oficial de Java, de Oracle, y lo podéis descargar. Desde acá, desde Cuba, lo vais a tener que descargar de un tercer sitio, pero desde cualquier otra parte del mundo lo podéis descargar oficial. Y también podéis agregar la mejor configuración para vuestro GPU, lo que queráis hacer. Yo no voy a instalar Java en este momento porque ya yo tengo Java instalado. Y una vez que esto, le damos a crear como tal el acceso directo y la ejecución de esto. Yo no marco ninguna de estas opciones porque esto lo hago yo manualmente y se lo voy a enseñar. Ya una vez que eso lo hemos completado, le damos a aceptar, y todo listo y todo sin problemas de ningún tipo. ¿Y cómo se configura TheLauncher? Pues bueno, esto es otra cosa que os voy a explicar en un segundo. También, si os dais cuenta, antes de ir a la explicación del TheLauncher, acá vais a poder ver que tenéis como tal para poder descargar el Java, y veis el nombre del archivo y todo. O sea, es totalmente legal. TheLauncher no tiene virus, como mucha gente dice, ni ninguno de los launchers que yo os recomendé en este vídeo. Así que cualquier persona que escuchéis hablando de esto, de todas formas van a tener un vídeo más detallado y acerca del tema, pero cualquier persona que escuchéis hablando de esto, es puro spam, puro clip y puras cosas, que es como todo, lógico. Errores que han existido en Minecraft han existido tanto en el launcher oficial como en todos los demás launchers, y todos se han ido solucionando en el momento, prácticamente en un minuto, en una hora. Y bueno, básicamente todos los demás youtubers que os digan el launcher tiene virus, es totalmente falso a día de hoy. Bueno, familia, el día de hoy os voy a explicar a cómo instalar Java, tanto el JDK como el JRE, que básicamente el JRE es para poder ejecutar los software y todo lo creado en el lenguaje de programación. Para los usuarios normales, los que más bien utilizan el
conectarse para las cosas básicas, les va a servir esta primera instalación. Y también voy a explicar cómo instalar el JDK, que básicamente le sirve a los programadores, a las personas que necesitan hacer algún código de programación o algo del estilo en Java. Para ejecutarlo es muy fácil, le damos doble clic a esta aplicación o le damos clic derecho a abrir, y acá le va a salir esta ventanita. Le podéis cambiar el origen de destino de la carpeta, lo podéis instalar, podéis leer los acuerdos de licencia, podéis hacer todas estas cosas o podéis eliminarlo. Para las personas que sean de Cuba, a día de hoy, para poder bajar el Java, cualquiera de las dos opciones, no lo podéis hacer por la página oficial de Oracle, al menos que tengáis una VPN. Si es vuestro caso lo que es esto, la VPN que yo recomiendo, bueno, pues la de siempre, Bitphone, la de toda la vida, aunque hay cientos de VPN más. Lo podéis bajar sin ningún tipo de problema y lo podéis utilizar el original. Y si lo bajáis de cualquier sitio de tercero, verificad bien que el sitio sea un sitio confiable y todas estas cosas prácticos diarios. ¿Estás viendo el video? Por favor, suscríbete al canal para que la familia siga creciendo. Activa la campanita de notificaciones para que seas el primero en enterarte de un nuevo video. Deja tu comentario y tu opinión en la parte de abajo, además de dejar tu like, porque si no el editor se pone bravo y no quiere seguir editando más vídeos para que tú sigas viendo. Y comparte el vídeo ya que estás por ahí con una persona que le pueda resultar útil. Y bueno, familia, ¿cómo es loguear una cuenta en TheLauncher? Es muy fácil, muy sencillo. Acá le podéis dar a añadir y podéis colocar el nombre de vuestra cuenta una vez que la tengáis aquí. Estas son cuentas locales. Estas de acá abajo, las que aparecen con esta carita. Y las cuentas que son de TheLauncher son de esta, con este otro, digamos que icono. Y las cuentas de Microsoft también la podéis loguear acá sin problema de ningún tipo y sin fallo de ningún tipo. Una vez de que logueéis vuestra cuenta, que escribáis en lo que es la cuenta y escribáis la contraseña acá abajo, le dais a guardar cuenta y se os va a guardar la cuenta. Otra configuración que yo suelo hacer, pues irme acá a la tuerquita, poner en dependencia de la capacidad de mi computador y de mi ordenador, pongo la cantidad de memoria RAM asignada. Yo en mi caso tengo puesto 16 GB. Ustedes podéis poner lo que queráis, al igual que el tamaño de la resolución, los ajustes del TheLauncher. Yo os aconsejo que lo pongáis exactamente como yo lo estoy mostrando en el video. Y por último, que no se me puede olvidar jamás, es decir, retomando un poco el tema anterior de lo de los virus, es que a día de hoy TheLauncher no tiene errores, o por lo menos hasta la última actualización no tiene ningún tipo de errores. No vais a perder vuestras cuentas, no vais a perder nada. Pero bueno, puede pasar cualquier cosa en el futuro y que os dé algún error, algún bug, y me diga, ay no, que me dio RGH, tío, un error no sé qué. Pues no lo vais a tener. Y ya aquí ya podéis tener todo de forma muy fácil y muy práctica. Y esa es la explicación general de TheLauncher. Y bueno, familia, muchos os van a estar preguntando básicamente cómo hacemos de que el TheLauncher no funcione. Bueno, ya ustedes pudieron ver cómo se hace el proceso de instalación, cómo montamos las primeras cosas básicas del TheLauncher. Ahora vamos a hacer versiones de TheLauncher. Por eso es que os digo que es muy fácil, muy sencillo. Y a partir de ahora en adelante todo va a ser prácticamente igual para uno, para el otro, o sea, todos los launchers que utilicéis. Vamos a irnos al apartado específico. Por ejemplo, en este tenemos que este launcher mods, en otro sería crear vuestra propia instancia, cualquier cosa de este estilo. Vamos acá a donde dice crear. ¿Cómo hacemos la creación? Bueno, pues acá ponemos un nombre, escogemos nuestro digamos que tipo de Minecraft que vamos a utilizar, o sea, tanto Forge como Fabric, como Weaver, como NeoForge, o sea, nuestras bases sobre las que van a ir nuestros mods y modificaciones del juego, que cada una tiene sus cosas específicas, algunas son más compatibles con los plugins, otras no, así del estilo. Yo siempre os voy a recomendar Fabric, pero bueno, cada cual escoge la que quiera. Escogemos nuestra versión de las versiones oficiales que tiene nuestro sitio puesto, y también podemos escoger la versión del juego y escoger la versión concreta del juego que queremos jugar. Y bueno, acá lo podemos escoger, y una vez que escogamos todo, le damos acá a crear, le damos a añadir Optifine si lo queremos o lo que en la versión que nos caiga, la forma de ser. Y bueno, una vez que lo habíamos hecho, le damos acá a crear. Por ejemplo, le voy a poner de nombre A, y entonces una vez que lo creemos, esperamos un momento porque esto suele tardar unos segundos en crearse la versión y todo, pero básicamente como yo no los voy a poner acá para que ustedes lo podáis ver, por ejemplo, vamos a poner Paco, o no sé, AKP, vamos a ponerla así, porque no podemos poner solo A. Le damos acá, aquí al nombre bien creado y todas estas cosas, y le damos a entrar al juego. Nos va a salir aquí, pero en realidad cuando le demos entrar al juego vais a ver que se pone a descargar. Yo no os voy a mostrar este proceso porque es un poco lento, engorroso, desde acá desde Cuba, todo lo vais a saber y ve, nos piden como unos 10 minutos para bajar la versión con lo básico y todo. También podemos bajar los distintos apartados de mods, de paquetes de recursos, mapas, lo que queramos ponerle. Nosotros en este caso no lo vamos a utilizar, nosotros solo vamos a bajar la versión del juego, y ya lo demás es modificación de ustedes, lo pueden hacer sin ningún tipo de problema. ¿Y dónde encontramos esto? Muchos de vosotros van a estar preguntando. Básicamente vamos a escribir el nombre appdata, y en appdata lo que vamos a hacer es dirigirnos sí o sí a donde dice roaming, y aquí en el roaming podéis entrar por acá por el Minecraft, podéis ir a versiones, y acá vais a poder encontrar los nombres de las versiones que vosotros tenéis. Y dentro de cada una de las versiones, por ejemplo, yo os voy a enseñar
la de Multijugador Online. Podemos añadir nuestros mods, nuestros recursos PAN, nuestros shaders, todo sin ningún tipo de problema y sin ningún tipo de fallo. Y lo podemos usar totalmente legal. ¿Por qué os aconsejo crear versiones? Porque si tan solo cogéis y entráis al juego directamente creando, bajando la versión oficial y utilizándolo por acá afuera, os va a, si jugáis varios Minecraft o utilizáis varias instancias, se os va a mezclar los mods, los shaders, los recursos, y cuando vayas a ver, os van a dar errores. Es por eso que yo nunca lo recomiendo. Siempre, desde que descubrí lo de versiones, siempre lo he utilizado, siempre me ha funcionado sin ningún tipo de problema. Y bueno, una vez que esto ya le damos a ejecutar, y como vais a ver en un segundo, vamos a entrar al juego. Acá también ya estoy enseñando el proceso de instalación de un mod que estaba usando para pruebas y todo, y vais a ver que es muy fácil, muy sencillo. Yo tengo mi propia versión creada que se llama Multijugador Online. Ahora, a ver, yo sé que muchos os vais a estar preguntando, pero RGH, tío, ¿de dónde tú sacas los servidores? Y bueno, muy fácil, muy sencillo. La respuesta es de Minecraft Server. Lo buscáis en Google, no tenéis ninguna pérdida, y acá vais a poder encontrar cientos de servidores, tanto Java como Bedrock. Pero bueno, esto ya lo pudieron ver en vídeos anteriores que os he hablado de este tema. Y el día de hoy yo voy a usar el server que más historia tiene conmigo, se llama UniversoCraft. No es un servidor cubano, es un servidor de LATAM mayormente, y lo pueden jugar miles de personas. Ya yo tengo la IP de todas formas, pero es MC UniversoCraft. Lo vais a poder encontrar acá en la parte de abajo, y vamos a entrar ya como tal al Minecraft para poderos explicar cómo se utiliza. Y bueno, una vez ya acá dentro de Minecraft, vamos a irnos a la pantalla multijugador, que es lo que nos interesa el día de hoy. Le damos acá a marcar, proceder, todo sin problema, y acá podéis añadir un servidor, y acá donde dice IP del servidor, cogéis, la pegáis o la describís sin ningún tipo de problema. Le dais a hecho y vais a ver que en un momento vamos a poder entrar al servidor. Tenemos un cupo máximo de 20.000 personas, ahora mismo 3.500 personas conectadas jugando, un montón de personas jugando como tal dentro de este servidor. Así que vamos a ver qué tal está. Le damos a entrar al mundo y ya vamos a estar entrando en un segundo. Obviamente, para las personas que sean nuevos, nunca os habéis logueado un servidor, todas estas cosas, donde dice register, y ya lo vais a ver. Aunque bueno, el propio servidor me lo está diciendo. Le dais al register, escribir la contraseña dos veces y lo vais a tener listo sin problema de ningún tipo. Ahora yo me voy a loguear y volvemos un segundo porque no os voy a enseñar la contraseña. Y bueno, ahora como vais a ver aquí, porque ya yo me he logueado otras veces, me sale este mensaje de advertencia y yo me he logueado con otro cliente. Ya este va a ser mi cliente definitivo para jugar multijugador en línea. Y bueno, ya aquí podéis como tal seleccionar un modo de juego, tenéis survival, tenéis escondite, tenéis destruir backward, tenéis lo que queráis, por ejemplo hasta Tender Run, el que le disfrute mucho el Tender Run, vais a poder jugar sin ningún tipo de problema y entráis a una partida sumamente rápido. Y veis, estoy jugando, está bastante bien el ping, estoy desde acá, desde Cuba, o a lo mejor para toda mi gente cubana vais a tener más o menos el mismo ping, pero el que tenga un poquito mejor de conexión va a poder jugar un poco mejor. Y ya aquí me está cargando el juego, configuraciones básicas, no ha cotejado nada, aquí podéis acotejar miles de cosas. Aquí tenemos a Soy Matt, está saliendo para el vídeo. Y bueno, déjame saludar a todo el mundo. Hola gente, por ejemplo, están, voy a ponerla así, están en un video de YouTube. Saluden desde Cuba. Entonces aquí les estoy poniendo aquí a la gente, todo. Y bueno, básicamente todos estos queridos usuarios de acá de la plataforma, siempre me ha gustado. Y bueno, básicamente vamos a promocionar el vídeo. Os voy a hacer un poquito acá del TNT Run. Yo no soy muy bueno. Dicho sea de paso, no soy bueno en ningún minijuego. También en lo que soy bueno es en survival y más o menos. Y más o menos como tal en survival. Y me dedico más al Minecraft técnico, que es lo que me gusta. Bueno, familia, estamos a punto de empezar la partida. Vamos a ver qué tal se nos da. Aunque creo que voy a perder ultra mega rápido. Estoy jugando con gente muy buena. Y bueno, por acá veis un poco de mi skin, estoy jugando en tercera persona porque más o menos el TNT Run es mucho mejor jugarlo a veces en tercera persona que jugarlo en primera. Es mucho más cómodo, más práctico. ¡Ay! Por poco me caigo. Y bueno, básicamente os voy a tener esta partidita para el final. ¡Uy! Una parte de la partida. Acabo de caer al último piso. Por bohío, pero bueno, básicamente lo que os pueda durar. Gracias a todos los que estuvieron por acá, a todos los que saludaron. Disculpadme, pen, verdaderamente, mi gente, pero bueno, yo no soy tan bueno. Acordaos de suscribiros al canal si no lo estáis. Dejar vuestro comentario, vuestra opinión acerca del tema para ir mejorando cada día más y poderos traer mejor contenido desde acá, desde Cuba. Sin olvidaros de que este es un canal que básicamente se dedica más bien a los tutoriales, a poderos enseñar todas las cosas. Si queréis verme jugar, pues obviamente tengo mi canal de RGH Videojuegos. No es por dar un poco de spam, pero básicamente por ahí vais a poder encontrar todo mi contenido de gaming y todo lo que puedo. Hostia, ahora sí estoy en la última capa. Todo mi contenido de gaming y todo el contenido que yo como tal os traigo
para más bien un disfrute de nosotros y un disfrute personal, porque acá todo lo que vais a poder encontrar es el contenido más bien relacionado a lo que son los tutoriales, y me acabo de morir épicamente. Bueno, desde acá me despido, duré más de lo que pensaba. Sesión número 15, que serían ya los 15 años de celebración de Minecraft. Espero que os sirva muchísimo este tutorial, os encante y podáis disfrutar cada día más de este increíble videojuego que trae cientos de cosas. Y vamos a ver quién es el que acaba ganando, o bueno, no sé, a lo mejor os lo dejo ahí de fondo y ya lo vais a poder ver. Así que nos vemos a la próxima. Chao, chao, familia real, de todo corazón, nos vemos. Muchísimo el vídeo. Por acá te voy a estar dejando otro vídeo sugerido del mismo tema o más contenido del canal, y acá abajo podrás suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que seas el primero en enterarte de los nuevos vídeos. Te mando un saludo desde acá, desde Cuba. Nos vemos a la próxima.